La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad lasallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. A Michoacán no llegan suficientes recursos porque no se sabe bajar ni se elaboran proyectos para presentarlos ante la Federación para que sean apoyados, afirmó el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar. Vino el secretario de Hacienda y dice, oigan, por más que queremos mandarles dinero, no puede aterrizar porque no presentan proyectos, porque lo que llega no lo saben bajar. Resaltó, esta situación no se presentó solamente en la presente administración, sino es un problema que data de administraciones anteriores. Eso viene arrastrándose desde la administración anterior. El gobierno federal no podía mandar más recursos porque no se presentaban proyectos, y eso sigue sucediendo. El panista confió en que con la llegada de Jara Guerrero, la situación se reactive de manera rápida. Con esta nueva administración, encabezada por Salvador Jara, puede haber una mayor gestión de recursos públicos y que de manera más ágil se puedan ejercer los recursos que ya tiene asignados Michoacán. Comentó finalmente que uno de los problemas más graves es que se regrese el dinero, pues se es ineficiente en la administración, lo cual es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.